macarrones. Bueno, pues vamos a hacer unos macarrones con carne y choricito y champiñones. Creo que tengo champiñones ahí. La Thermomix 5. Vamos a hacerlo rapidito y empezamos, ¿vale? Voy a enseñar lo que necesitamos. Tengo cebolla, media cebollita, un diente de ajo, un poquito de vino blanco, sal, pimienta, hojitas de laurel, ups, que se me cae, choricito, mirad, qué buena pinta, carne picada, tomate, yo voy a utilizar este tomate natural triturado, y los macarrones, bueno, y agua, claro. Así que voy a coger el cuchillito, voy a poner la cámara para que veáis la Thermomix y empezamos, ¿vale? Vamos a ponerla así y ahí yo creo que veis mejor la Thermomix. Que luego me dicen que no se ve cómo lo preparo. Bueno, pues voy a coger un cuchillo. Y lo primero que voy a hacer es pelar el ajito. Así. Así. Le quito esta mitinilla que tiene feilla. Y echo un dientito de ajo para adentro. La cebollita. La vamos a pelar. Así, le quitamos esta piel. Vamos a utilizar nada más media cebolla. Porque si no va a ser, mucho. Yo creo que con media cebollita, y es más que esta grandecita, tenemos bastante. Cortamos la mitad y la introducimos. Vamos a apartar esto por aquí. Vamos a taparla. Voy a ir a poner el cubilete, que estaba por aquí, pero no sé dónde está ahora el cubilete. Ay, ¿dónde está el cubilete? Cubilete, cubilete. ¿Dónde he puesto el cubilete? A ver si lo he guardado por aquí. Bueno, mira. Cojo el cubilete de la Thermomix 31. No pasa nada. Y le vamos a dar un par de segunditos para que lo triture todo. Ya está. 4 segunditos. Se abre. Cogemos una espatulita para bajar la cosa. Vamos a coger espátula, bajamos, así, muy bien. Voy a añadir la carne picada, un poquito solamente, mira, solamente voy a añadir este poquito, que lo voy a pesar para deciros cuánto pesa. Vamos a ver, esto es mitad ternera, mitad cerdo, 75 gramos. Vamos a poner una milla más. 85 gramos de carne picada. Así. Ahora lo cierro. Le vamos a añadir aceite de oliva. Un poquitín. No mucho. Ya. 2 hojitas de laurel. Le vamos a coger el choricito y le vamos a coger y le vamos a poner la mitad del choricito. Con la mitad yo creo que tenemos bastante. Parto el chorizo por la mitad, así. Voy a coger las tijerillas y lo voy a cortar en trocitos pequeñitos. Mira, así más o menos. Un trocito, 2 y 3, para adentro. Es para que le dé un toquecito, que está súper rico. Así, así, así. Y pensando, a lo mejor no le voy a poner champiñones, porque si no mis niños van a empezar a protestar. Así que le voy a poner una rodajita más. Este chorizo lo compré en Carrefour. Y la verdad que no ha gustado a todos, pero a todos, ¿eh? Y está súper rico. Y ya está. Cerramos la tapadera. Oh. Le vamos a poner pues 10 minutitos. Giro a la izquierda.
A varoma, temperatura varoma y velocidad cuchara. Ahí lo vamos a poner. Cuando lleve unos 5 minutillos por ahí, le voy a echar el vinito blanco. Ahora seguimos con la receta. Bueno, pues ya ha terminado, así que vamos a meter los macarrones y a que termine de hacerse. Abrimos la tapadera. Yo le voy a poner un poquito de sal. Así. Le voy a poner pimienta negra. Voy a poner el peso. Y aquí tengo guardados mis macarrones. Y voy a añadirle 280 gramos por ahí. Bueno, voy a añadirle así con la mano. Así. Así. Tino, nino, ni. Le hemos puesto 270, cerramos bien. Le vamos a poner tomate de este. Yo le voy a poner este, puedes ponerle tomate frito si quieres. Vamos a echarle pues 200 gramos le hemos echado. Y ahora le voy a echar agua. Voy a mover un poquito mi espátula. A ver cómo va esto. Perfecto. Necesita un poquito más de agua. ...440 de agua. Y le voy a poner un poquito más de tomate. ...50 gramitos más de tomate. Hola, muñeca. Aquí tengo a mi chiquiturri. Lo meneamos un poquito todo. Meneito. Así. Cerramos la tapadera. Y le ponemos 10 minutos. 10 minutos a 100 grados, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Ahora os enseño el resultado. Hola, corazones, ya he terminado. Vamos a moverlo y a ver cómo está. Y ya veo que le falta un par de minutos, no está todavía como yo quiero que esté. Así que vamos a coger y le vamos a poner 5 minutitos más. 5 minutos a 100 grados, giro a la izquierda y velocidad cuchara. Y volvemos. Bueno, pues ya terminaron. Vamos a ver. Y esto está perfecto. Mirad, chicas. Voy a ponerlo aquí en esta ollita. Así. Además ha salido un montón de macarrones. Si los niños quieren repetir, podrán repetir. Lo que le voy a poner es quesito. Bueno, voy a esperar porque no siempre le gustan a mis niños con queso. Así.
esto para lavarlo. Esto por aquí. Y mirad, chicas. Macarrones listos con choricito y carne picada. ¡Qué bien huele! Os quito de aquí arriba. Bueno, corazones, pues espero que haya gustado la receta. Es muy fácil, sale deliciosa. Si en vez de tomate natural, como yo he puesto, queréis poner tomate frito, pues ponéis tomate frito, que no hay ningún problema, ¿vale? La adaptáis siempre a vuestro gusto. Yo lo único que intento es daros algunas ideas y algunas recetitas, por si tenéis la termomía, tenéis cualquier otra cosa que yo uso, pues veis pues cómo lo uso yo, y si podéis adaptarlo a vuestro gusto, a vuestra receta, perfecto, pero que perfecto. Pues nada, corazones, mis niñas, mis niños, voy a hacer un vídeo especial en el que voy a hacer un sorteo con un producto en el que, bueno, he emprendido un nuevo proyecto en mi vida. Llevo ya con él 2 meses más o menos y la verdad que estoy súper contenta, ya hablaré de él. Y quiero ese producto, quiero sortearlo para que alguno de mis niños y mis niñas pueda utilizarlo, pueda ver cómo es, y ya me contará por ahí. Y nada, eso en otro vídeo. Os mando mil y mil besos. Aquí tengo a la chiquiturri que no para. Mirad. ¡Azul! ¡Mira qué boca de chocolate tiene! ¡Ay, que te como entera, madre! ¡Ta, ta, ta! ¡Uy! ¿Quién es? ¿La niña? ¿Sí? Bueno, corazones, que me da la luz de la ventana. Os mando miles de besos, miles de abrazos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado, dale al like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Que no te pierdas tantísimas cosas que vienen. Todas buenísimas, que tengo un montón de cosas para vosotros. Os mando miles y miles de besos. Con todo mi cariño. Hasta luego.